There are. Ok, there is and there are. Vamos a recordarlo con algunos jueguitos. Este es grupal y luego les voy a mandar dos para hacerlos en equipos. Primero acordarnos que there is for singular and there are is for plural. Ok, remember that. So, what's the answer, guys? There is or there are four chairs? There are. There are. Yeah, that's correct. Of course. Then, second question. Second sentence. It's not a question. There is or there are a computer? There is. Yeah, good. Of course, there is for singular. Yeah, thank you for participating in the WhatsApp group. Unique, era lo único, ¿no? Three. A chair. There is. Exactly, perfect. And remember that we always use a or an for singular. One more. A bonus round. Esa sección es para ganar más puntos. Pues había una con 200, se supone que tienen que tratar de seguirla. Where is the 200? 1, 2, 3, 4, 5. 3. Okay, let's go with 3. Ah, 50 points. That's okay. Al menos no eran puntos negativos. Then, let's continue. A red table. There is. Yeah. Yeah, of course. There is a red table. Then, two beds. There are. Okay, good. Everybody is agree. There are two beds. Four clouds. Clouds es nubes. There are. Yeah, good. There are four clouds. The pronunciation is clouds. One more bonus. A ver, traten. Aquí están los 200. A ver, traten de ver dónde va, a dónde mueven la carta. What is it? 1, 2, 3, 4, 5. 2. 2. Pero creo que más dijeron 2. No. It was. I don't know. Maybe 3. A big lion. There is. There is a big lion. Good. Three rabbits. There are. ¿Dónde está el otro? Ah, yeah. Yeah, there are three rabbits. Good. Mm-hmm. We almost finished. 9 of 10. Two crayons. There are.
Yeah, good. And finally, one more bonus round. Here's the 200. Watch it. One, two, three, four, five. One, cuatro, four. Pero. Four, do you have another option? Nadie vio. No. Okay. This is the last one, I think. Two pencils. There are. Perfect. Okay, very good job, guys. I think there's no problem with there is and there are. Espero que no se les olvide. Que hay no se dice igual, ¿eh? Si hablamos de singular, there is. Si hablamos en plural, there are. Ok. Bueno, ahora ustedes van a jugar otros dos para practicar afirmativo y negativo. Les voy a mandar estos dos juegos. Los mismos, son de opciones. Por ejemplo, dice there, y le falta algo. An armchair, armchair es el sillón. In the living room, en la sala. ¿Con qué completo esta oración? Is. Yeah. There is. Good. There is an armchair. Yes. Si no hubiera en la foto ningún sillón, entonces hubiera sido isn't. O sea que puede ser negativo. ¿Ya? Yeah. Ok, este se los mando a ustedes para que lo terminen en el tiempo. Y esta otra. Estas son preguntas. Are there two windows? Are there two windows? Yes, there is. Yes, there are. Ay, sí, yes, there are, perdón. Ah, es plural, entonces sería yes, there are. Exactly. Good. Got it? Do you know what to do? Les envío para jugar en equipos, entonces estos dos links en WhatsApp. ¿Ok? Fifty-four, exercise 9. Grammar focus. Okay, we are going to learn today the difference between how many and how much. How many and how much. So first, listen, and then we are going to check it. Page 54, exercise 9. Grammar focus. Quantifiers. How many and how much. Count nouns. Are there many restaurants? Yes, there are a lot. There are a few. No, there aren't many. No, there aren't any. No, there are none. How many restaurants are there? There are 10 or 12. Non-count nouns. Is there much crime? Yes, there's a lot. There's a little. No, there isn't much. No, there isn't any. No, there's none. How much crime is there? There's a lot of crime. Profesor, ¿se dejó de escuchar? ¿No lo escucharon completo? Yo sí escuché completo. Ah, okay, yeah. Well, it was the internet, so. Okay, so, don't worry. Vamos a ver la explicación. Aquí no hay ejercicio que hacer. Nada más para que vieran lo. Now, let's explain it. Here you are. Pay attention. How much? Vamos a ver primero how much. ¿Cómo usar how much? Que en español se traduce como cuánto en singular. ¿Cuánto? How much?
Okay. This is the grammar structure. Is there, que se usa para los singulares, como cuando preguntamos, is there a park, is there a gym near here? Seguido de much, much, is there much? No digan much. Is there much? Much. Entre una O y una A. Much. Non-count noun. Más un sustantivo no contable. Los sustantivos no contables, que lo vamos a ver en el próximo curso, son aquellas palabras que no tienen plural. ¿Ok? Por ejemplo, tráfico. La palabra tráfico no tiene plural. Decimos hay tráfico, hay mucho tráfico, no hay tráfico, pero no podemos decir hay dos tráficos, hay tres tráficos. Es una palabra que no tiene plural. Esos son los non-count nouns, sustantivos no contables. ¿Got it? Los días de la semana. Los días de la semana, si se pueden, los lunes, los martes, los miércoles, el lunes, el miércoles. Sí tienen. Hay algunos que son irregulares como esos, que son iguales en singular y en plural, pero si hay singular y si hay plural, en este caso no. Otro ejemplo es la pollution. Pollution. La contaminación es un sustantivo no contable, porque decimos hay contaminación, no hay contaminación, hay mucha contaminación, pero no podemos decir hay dos contaminaciones, hay muchas contaminaciones, no se puede. Entonces, para las palabras que no se pueden, no tengan plural, vamos a usar how much y vamos a usar much, que significa mucho. The example says, el ejemplo dice, is there much traffic in Iguala? ¿Cuál sería la traducción de is there much traffic in Iguala? Hay mucho tráfico en Iguala. Exactly. Hay, is there, mucho tráfico en Iguala. La respuesta es no, there isn't much. What it says. What it means. ¿Qué significa no, there isn't much? No, no hay mucho. No, no hay mucho. Exactly, there isn't is no hay. No, no hay mucho. No, there isn't much. Okay. Ahora, también podemos preguntar con how much. How much va al principio. How much plus non-count noun plus is there. How much dijimos que significa cuánto en singular. Cuánto. Luego sigue un sustantivo no contable, otra vez algo que no tenga plural. Y la palabra is there, que significa hay. La pregunta es, cuando la pregunta empieza con is there, es una pregunta muy específica. ¿Hay crimen? ¿Hay tráfico? ¿Hay estacionamiento? Y cuando la pregunta empieza con how much, es cuando quiero saber, quiero que usen un adverbio de frecuencia para que me digan si hay poco, mucho, demasiado, etc. Entonces esta dice, el ejemplo es, how much crime is there in Iguala? How much crime is there in Iguala? What it means? ¿Hay mucho crimen en Iguala? No, porque ahora la pregunta no empieza con is there. How much? ¿Cuánto crimen hay en Iguala? ¿Cuánto crimen? Exactly. ¿Cuánto crimen hay en Iguala? Yes. ¿Cuánto crimen hay en Iguala? Exacto. Esto ya tiene años que lo hice, pero miren, quedó como anillo al dedo el ejemplo. How much crime is there in Iguala? The answer is, there's a lot of crime. What is that? Hay mucho crimen. Mucho. Demasiado se dice too much. Ok, demasiado se dice too much. Aquí dice mucho. Hay mucho crimen. There's a lot of crime. Good. Do you understand? Do we continue? Yes. Yes. Okay. Then,
let's continue with how many. Dijimos que how much significa cuánto en singular. Ahora vamos con how many, que significa cuántos o cuántas en plural. La estructura es muy similar. Pregunta general, o sea, diciendo, ¿hay esto o no hay lo otro? Empiezo con, ahora en vez de is there, porque ese era para singular, ahora comienzo mi pregunta con are there. Are there. Seguido de many. Ahora no uso much, ahora uso many. Many significa muchos o muchas en plural. Much significaba mucho o mucha en singular. Ahora con are there no puedo usar much, porque much es singular. Tengo que usar many, muchos o muchas. Plus a count noun, más un sustantivo contable. Count noun, sustantivo contable, lo contrario de hace un momento, significa que se puede contar. Todo lo que tenga singular y plural es un count noun, es un sustantivo contable. Por ejemplo, cell phone. Cell phone, celular. Cell phones, con ese, celulares. Pencil, lápiz. Pencils, lápices. ¿Sí? Todo lo que tenga, lo que se pueda contar, lo que puede decir one pencil, two pencils, three pencils, four pencils, etc. That's a count noun. Esos son sustantivos contables. Got it? Yes, got it. Okay, here we have an example. Are there many parks in Iguala? What it means? Hay muchos parques en Iguala. Yeah, very good. Hay muchos parques en Iguala. Eso dice la pregunta. Are there many parks in Iguala? Many es muchos. Varios se dice, aquí se los pongo, several. Así se dice varios o varias. Several. Y bueno, la respuesta de ejemplo que les di es, yes, there are a few. ¿Se acuerdan cuando vimos, se acuerdan qué significa a few? Poco. No exactamente pocos. Algunos. No, eso es some. Algunos, algunos. Ah. Unos cuantos. Unos cuantos. Unos cuantos. Ay. Significa few. Entonces, yes, there are a few. En inglés utilizamos a few para three or four. Three or four. ¿Ok? Uno no, obviamente. Para dos se dice a couple, un par de, a couple of. Para tres o cuatro de algo decimos a few. Y ya cinco ya podemos decir varios, several. Ok, varios. Pero a few lo usamos siempre que hay tres o cuatro de algo. Entonces, si hay como tres o cuatro parques, por eso la respuesta aquí es yes, there are a few. No hay unos cuantos, there are a few. Can we continue? Yes, teacher. Dent. Ahora, para preguntar cuánto específicamente. How many... ¿Cuántos o cuántas? How much significa cuánto o cuánta en singular. Ahora, how many es para plural. ¿Cuántos, cuántas? Count noun, sustantivo contable. Plus, are there? Así me queda la pregunta. How many cafés are there in Iguala? What it means? Cafés hay en Iguala. ¿Cuántos cafés hay en Iguala? Exactly. How many cafés are there in Iguala? Y ahora sí ya puedo contestar con el número. There are like 10 or 12. ¿Qué dice? Hay como unos 10 o 12. Yes. Hay como, hay aproximadamente 10 o 12. There are like 10 or 12. Utilizamos like, no como el verbo gustar. Like también significa como, para dar ejemplo. En este caso, para dar una aproximación. There are like 10 or 12, como 10 o 12.
Any question here about how many? No, teacher. Are you sure? Yes. Okay. Por último, quantifiers. Los cuantificadores que vamos a usar. Quantifiers. A ver, wait a little bit. Y voy tomando mis evidencias de una vez también. Ok, quantifiers. Cuantificadores. Quantifiers. Quantifiers are used to describe different amounts of things. Okay. Los cuantificadores son usados para describir diferentes cantidades, amounts, cantidades de cosas, diferentes cantidades de cosas. Tenemos aquí, no son los mismos. Count nouns, estos son los cuantificadores, los contadores que podemos usar para sustantivos contables, para lo que tenga plural. Y estos son los cuantificadores que usamos para non-count nouns, para sustantivos no contables, para aquello que no se puede contar. La primera es la misma, a lot y a lot. Ya sabemos que a lot significa mucho. Mucho. Bueno, aquí mucho. Sería mucho y aquí sería muchos o muchas. Tiene ambas traducciones porque se usa tanto para contable como para no contable. Muchos, muchas o mucho o mucha. Luego tenemos la siguiente que sí cambia. Para los sustantivos contables uso a few. ¿Qué queda, en qué quedamos? ¿Qué, sé cómo se traducía a few? Un poco, ¿no? No. Unos pocos, tres o cuatro. Unos cuantos, es la traducción, unos cuantos, cuantos, tres o cuatro, unos cuantos. Porque se puede contar, pero para los sustantivos no contables no podemos hacer, usar a few porque no podemos contarlos, no podemos decir que son tres o cuatro. Para ellos usamos a little, que esto sí se traduce como... Un poco, aquí sí, a little. Por ejemplo, el tráfico, podemos decir hay poco tráfico. Ok, there's a little traffic. Aquí lo podemos usar porque no podemos contar el tráfico, la contaminación y el crimen. Then, many y much. Para los contables uso many, que significa muchos, muchas, en plural. Y para los no contables utilizo much, que significa mucho o mucha en singular. Much. Got it? Got it. Son los únicos que cambian, solamente a few y a little. Many y much. Las demás son iguales. Any y none, los dos significan no hay, es para negativo. There isn't, por ejemplo, there aren't any restaurants. There aren't any restaurants. No hay ningún restaurante. There isn't any nice store. There isn't any nice store. No hay ninguna tienda agradable. There isn't any nice store. También puedo decir none. None también significa ninguno. There are none. Are there any restaurants here? Si alguien me pregunta, are there any restaurants here, near here? There are none. Así digo, no hay. Esta creo que no la habíamos usado antes, pero también así puedo decir, there are none. Así digo, no hay. No hay ninguna. There are none. Lo mismo si me preguntan, is there much pollution in Iguala? Is there much pollution? Hay mucha contaminación. Is there much pollution in Iguala? Puedo contestar, there is none. Como, no hay. There is none. Es otra manera de decir en negativo que no hay. Got it? Any question? No.
Okay. No, pues. Por último, a lot, any, and none can be used with both count and non-count nouns. Lo que les acabo de decir. Los que están en azul, a lot, any, y none, se pueden usar tanto en contables como con no contables. Solamente hay que recordar, no mezclar estos en rojo. No pueden usar a few y many para sustantivos no contables. Y no pueden usar a little y much para sustantivos contables. No crucen el uso de esos dos, de esos cuatro. Got it? No question? Got it. Can we go to the exercise? Okay, so let's go back to the book. Here. Bueno, antes, ayúdenme ahora que ya sabemos los significados y la teoría. Ayúdenme traduciendo para ver si se entendió bien. Are there many restaurants? What it means? Hay muchos restaurantes. Yes, hay muchos restaurantes. Yes, there are a lot. Sí, hay muchos. Sí, hay muchos. Sí, hay muchos. There are a few. Hay unos cuantos. Hay tres o cuatro, lo pueden decir así. No, there aren't many. No hay muchos. No hay muchos. No, there aren't any. No hay ninguno. No hay ninguno. Yes. No, there are none. No hay. Very good. No hay. There are none. No hay. Then, how many restaurants are there? Oh, there are. ¿Qué significa? How many restaurants are there? ¿Cuántos restaurantes? ¿Cuántos? Yeah. Antes hay. ¿Cuántos restaurantes hay? Yes. There are 10 or 12. Hay 10. Recuerden que decimos el número. Ok. Vámonos con los non-count nouns, no contables. Is there much crime? Hay mucho crimen. Hay mucho crimen. Yes, there's a lot. Sí, sí hay mucho. Acuérdense que si estamos hablando de algo que no se puede contar, tengo que usar there is en singular. Y si hablo de algo en plural, tengo que usar there are. Que no se les pase eso. What would be, there's a little. Hay un poco. Hay poco. Hay un poco. No, there isn't much. No, no hay mucho. No hay mucho. No, there isn't any. Ninguno. No hay ninguno o no hay nada también. Y no, there's none. No hay crimen. No. Exacto. Yeah, in other countries, in other countries, because in Mexico. Yeah. Okay, then, how much crime is there? ¿Cuánto hay ahí? ¿Cuánto crimen hay? ¿Cuánto crimen hay? There's a lot of crime. Mucho. ¿Hay mucho? Crimen. Ok. En estas, con las preguntas de how much, recuerden que son para cosas que no se pueden contar, así que no van a poder decir un número, como acá. Acá sí, porque esto se puede contar. Entonces, las respuestas de how much siempre va a ser a un poco, a little, mucho, a lot, no mucho, isn't much. Estas son sus respuestas, sí, porque ustedes no pueden dar un número para los sustantivos no contables. ¿Got it? Well,
¿Queda bien entendido? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, so let's go to the exercise. Write answers to these questions about your neighborhood. Then practice with a partner. Aquí no hay una respuesta fija porque depende de su punto de vista, ¿sí? Van a contestarlas con base en la estructura que acabamos de ver. Por ejemplo, la primera dice, ¿Is there much parking? ¿Qué dice? Hay muchos, no, estacionamiento. Hay mucho estacionamiento. Dice estacionamiento porque en inglés la palabra parking no es contable, ¿eh? Es no contable. Hay mucho estacionamiento. Hablando de espacio de estacionamiento, ¿qué contestarían? Es acerca de su vecindario. About your neighborhood. What do you think? ¿Le decimos o contestamos? Díganlo. Nada más un ejemplo para que se guíen. Ah. No, there isn't. Yeah, a few. No, no puedes decir a few porque esto es much. Esto es no contable. A little. Okay, podrías decir, yes, is there much parking? Okay, no, there's a little. Okay, no hay un poco, no hay un poco. Hay poco, no, there's a little. Podría ser así. Si ustedes piensan que hay mucho, pueden decir, yes, there's a lot. Sí, hay mucho. Depende, la respuesta aquí depende de su punto de vista. Ok, got it? Please answer the next questions. Continue. If you have a question, ask me. Si tiene alguna pregunta. Here we are, aquí estamos. En la pregunta está la respuesta, porque ahí tienen much. Si tiene much, significa que es no contable. Si tiene many, significa que es contable. Finish.
Finish. Okay. ¿Los demás? ¿Have you finished? Yes, no. Yes. Okay, then, Jair, are there many apartment buildings? No, there are none. No, there are none. Okay, les recuerdo que depende de su punto de vista, ¿eh? Si por donde viven, si hay edificios, departamentos, edificios de viviendas, se refiere a edificios de viviendas, pueden colocar yes, there are a lot. Then, Jorge, number three, how much traffic is there? There's a little. Okay. There's a little. Good. Hay un poco. Marta, how many drugstores are there in your neighborhood? There are many. There are many. Okay. Good. Aquí también pueden dar el número. There are three or four. There are a few. There are five or six. Then, Dania, is there much noise in your neighborhood? Yes, there is a lot. Good. Yes, there's a lot. Okay. Noise es ruido. Okay, ruido. Then, Rafa, are there many shopping malls? Shopping malls? No, there aren't many. Again, sorry? No, there aren't many. Okay, no, there aren't many. Okay, good. And Olivia, is there much pollution? Yes, there is a many. Many? Sí. No puedes combinar many con there is. En la pregunta está la respuesta. Is there much pollution? Yes, there is much. Sería yes, there is much. Sí, sí hay mucha. Mucha o mucho o mucha es con much para los sustantivos no contables, los que son siempre singular.
porque la contaminación no puede ser contaminaciones, entonces no podemos decir many, no podemos decir sí, sí hay muchas, sí hay muchas, ¿ya? Puede ser a lot, ¿no? También. Sí, there is a lot, yes, there is a lot, con eso no hay problema. Nada más recuerden que much siempre es para los singulares y many para los plurales y a few, unos cuantos, es para los plurales, lo que se puede contar, y a little es para lo no contable, para lo que es singular. Las demás sí son, son para los dos. A lot, mucho, muchos, none y any, esas tres la pueden usar sin distinción. ¿Ya? Profe, ¿también aplica lo mismo siguen siendo incontables cuando se habla de distintos tipos, ¿no? Como, are there three types of contamination? Como hay tres tipos de contaminación, sigue siendo incontable, ¿no? There are three types of pollution. Sí, sería, no la puedes pluralizar, no puedes decir pollutions. Dirías, there are three types of pollution. Of pollution. Sigue siendo incontable. Yes. Then, in the number eight, Angel, how many fast food restaurants are there? Angel? Yes, there are eight or 12. Okay, there are 8 or 12. Good. There are 8 or 12. Good. Thank you. Any question here about this exercise? No, teacher. No, are you sure? Well, dice Jimmy's weekend. Jimmy's weekend, el fin de semana de. Recuerden que este apóstrofo de es el de. Fin de semana de Jimmy. A thief, un ladrón, a thief robbed a house on Saturday. Un ladrón robó una casa el sábado. A detective is questioning Jimmy. Un detective está cuestionando a Jimmy. The pictures show what Jimmy really did on Saturday. Las figuras muestran lo que Jimmy en realidad hizo el sábado. Listen to their conversation. Escucha. Are Jimmy's answers true or false? ¿Son las respuestas de Jimmy verdaderas o falsas? Solamente tienen que ir tachando si es cierto o falso lo que él declara con base en la imagen. O sea, miran la imagen y si coincide con lo que él dice, true. Y si lo que dice es distinto a lo que está en la imagen, sería false. Y ahí tienen las horas a las cuales lo van a cuestionar. ¿Got it? Got it. Are you ready? Yes. Okay, go. Units 7 to 8. Progress check. Page 56. Exercise 1. Listening. Jimmy's weekend. Part A. A thief robbed a house on Saturday. A detective is questioning Jimmy. The pictures show what Jimmy really did on Saturday. Listen to their conversation. Are Jimmy's answers true or false? Hello, Jimmy. I'm Detective Roberts. Can I ask you a few questions about your weekend? Hi, Detective. Sure. What do you want to know about my weekend? Now, just tell the truth. Where were you at 1 p.m. on Saturday? 1 p.m. on Saturday? Well, oh, I remember. I was at home. I watched the baseball game on TV. Yeah, the White Hats won, 4-0. It was a great game.
Okay. Okay. Where were you at 3 p.m.? At 3? Oh, yeah. I went to my martial arts class like I always do, every Saturday at 3. Martial arts, huh? Well, okay. And what did you do after that, at 5 p.m.? After class, I visited some old friends of mine, Jordan and Stephanie Smith, on Lake Street. Yeah? Jordan and Stephanie Smith. We'll talk to them. Now, Jimmy, 6 o'clock. Where were you at 6 o'clock? At 6? Well, I went home at 6. Yeah. To, clean the house. Yeah. So you cleaned the house. Now listen carefully, Jimmy. Where were you at 8 o'clock on Saturday night? At 8? I remember now. I was at home. I watched a terrific movie. Yeah. It was great. Oh, you watched a movie. And what movie did you watch? What was the name of the movie, Jimmy? The movie? The name of the movie? Let me think a minute. It was a fantastic movie. Really? No, wait. I remember. It was, it was exciting. Okay, Jimmy. And I clearly remember that I went to bed at 10:30, exactly. Yeah. I watched the movie, and I went to bed right after, the movie. Yeah, boy, I was tired. A long day, like I said. Interesting. Very interesting, Jimmy. Come on, Jimmy. Let's go down to the police station. The police station? Me? Why me? I was at home on Saturday night. Sure, Jimmy. Sure. Okay, do you have the answers? Yes, teacher. Everybody? Okay. Nobody answers, so I want to say that. I want to think that it's a yes. At 1 p.m., what he said, it's true, was true or false? True. At 3 p.m.? Martial arts, true. Yeah, martial arts, so it was true. What about 5? True. It was true. At 6? Yes. True. Yeah, he was cleaning the house. And at 8? False. Yeah. What did he say? What did he say? Que vio una película de terror. Okay, in English? He said a movie. Horror. He watched a horror movie or he was watching a horror movie. Yeah. And number at 10, Terry? True or false? False. Yeah. What did he say? What was he doing at 10 Cherry according to his version? He said go to the bed. He went to bed. Yeah. He went to bed. He said that he went to bed at 10 Cherry. Yeah, that's correct. Very good, guys. Any question? No, teacher. Tengo miedo el investigador. Ya. Con su voz. Así se tienen que poner. Yeah, para que uno se ponga nervioso. Sí. Okay, so that will be all for today. Please, for homework, let's finish unit 8. Ok, hay que terminar la 8. Pages 46,
47 and 48. Las tres páginas que quedan de la unidad 8. 46, 47 and 48. Got it? Yes, got it, teacher. Got it.